Buenos días por la mañana. Yo soy Luz Santiesteban y esto es Despierta Cuba. Hoy vamos a empezar esta semana caliente porque esta es la semana previa a la Cumbre de las Américas. Vamos a ver qué está pasando, qué pasa por ahí. Vamos a estar conversando sobre eso, pero hoy vamos a hacer un programa cortito para empezar el lunes porque estoy un poquito atrasada. Pasa que ayer vi un debate entre Eliezer Ávila y Yadira Escobar, que para que no sepan quién es Yadira Escobar, es una joven comunista que dice que no es comunista, pero es comunista. Estaba en su Facebook ayer con más de 12.000 comentarios en vivo, 3 horas de debate que no pude espantarme completa, casi completa, tengo que decir casi completa, pero me tuve que acostar a dormir porque si no, hoy no me levantaba. Pero vi 2 horas 45 minutos. Sin parar, que es mucho, mucho. El video ya no está en Facebook, se desapareció. Últimamente los videos se desaparecen, nadie sabe por qué. Pero está en el canal de YouTube de Eliezer Ávila para quien quiera verlo. A lo mejor también lo pongo luego en el mío, por si acaso se desaparece de ahí también. Pero es un debate interesante. Un debate interesante y Eliezer dio muy buenas respuestas. No concuerdo con todo, pero algunas cosas bastante, bastantes cosas sí concuerdo con él. No se pierdan eso, que está candente. Hoy vamos a estar hablando de un desalojo en Guantánamo, nuevo desalojo en Guantánamo, brutal, que se dio. Tengo el video reportaje sobre eso, tengo el testimonio de las personas que perdieron sus casas por este desalojo. Vamos a estar conversando sobre eso. Vamos a estar conversando sobre una señora, una abuelita, la abuelita Emma, que un grupo de exiliados cubanos donó dinero y le compraron una casa. ¿Por qué el gobierno de Raúl Castro quita casas y nosotros, los cubanos libres, damos casas? Es así como es. Tengo ese reportaje también. Tengo los cubanos hablando de corrupción. Reportaje número 8 de UNPACU, de Unión Patriótica de Cuba. Pueden ver todos los demás reportajes en su canal de YouTube. Pero hoy yo traigo el reportaje número 8. De los cubanos hablando de si hay o no hay corrupción en Cuba. Porque, como ya sabemos, no pueden ir a la Cumbre de las Américas porque el dictador Raúl Castro ha decidido que los cubanos de la sociedad civil no pueden ir a la cumbre. No ha dejado salir a nadie. Eso es lo que tengo para hoy. Vamos a empezar rapidito para no perder tiempo. Compartan, compartan, compartan. Porque estas imágenes, alta definición, miren lo que hicieron. Y después lo vamos a comentar con este poblado de Guantánamo y estas personas que lo perdieron absolutamente todo. Y por supuesto, nadie les va a dar absolutamente nada, porque así es el desgobierno de los hermanos Castro. Compartan, por favor, compartan. Desalojo en Guantánamo por la policía del dictador. El pasado 6 de febrero del presente año, se produjo un desalojo en el barrio conocido como La Favela, al este de la ciudad de Guantánamo. Vecinos de la comunidad nos relatan. Qué pena que no se escucha bien, por lo menos yo aquí no lo escucho bien, no sé ustedes, pero lo que están diciendo, esto que ustedes ven aquí es lo que quedó de las casas, o sea, nada, arrasaron las casas. Esta señora está diciendo que vinieron policías temprano en la mañana, se llevaron presos a los hombres. Este es uno de los hombres que cayó preso, y miren a los policías ahí cómo recogieron a todo el mundo. Así fue como los dejaron, se tuvieron que ir para otras casas. Arrasaron mujeres, niños, mujeres embarazadas, lo perdieron absolutamente todo. Algunas bolsas pudieron recoger,
Dice esta señora, ¿cómo me voy a sentir si lo he perdido todo y no tengo ahora dónde vivir? No sé si lo están escuchando, pero a mí me da aquí que tiene problemas con el sonido. Lo que hicieron fue que cogieron presos a todos los hombres del poblado con delitos como que no habían cometido, por supuesto, para que no estuvieran presentes y no hicieran resistencia al desalojo. Y este señor está hablando de eso. Este reportaje está en el canal de YouTube de Martín Noticias. Una pena que no se escuche bien. Pero aquí yo quiero que ustedes vean, no sé si el señor se escucha. Fue un reporte de Palenque Visión para Martín Noticias. No sé si al final escucharon bien, pero el caso es que esos son los vecinos de un poblado en Guantánamo en el que ellos cogieron presos a todos los hombres del poblado para que no pudieran hacer resistencia a la policía cuando viniera a desalojar las casas. Las casas patéticas que tenían ahí, pero eran sus casas. Casas de guano, casas de paja. Y lo que ustedes vieron ahí es el piso arrasado de cómo quedó el vecindario. Los hombres presos, las mujeres desamparadas con los niños. Y entonces llegó la policía, como vieron en el video, y destruyó todo. Ese es el plan de vivienda de Miguel Díaz-Canel. Ese es el plan de vivienda de Raúl Castro. Esa es la generosidad de la revolución socialista del siglo XXI. Díganme algo de eso. Vamos a saludar a ver quién está por acá conectado. Babi, buenos días. Sí, ya sé que no se escucha. Yo me escucho, ¿verdad? Ay, Dios mío. Yo sé que el video tenía problemas, pero yo me escucho. Problemas técnicos, sí, es que hay, no sé cuál es el misterio, pero hay algunos videos que cuando los descargo y los pongo, no se oyen bien, no sé por qué. Bueno, vamos a ver aquí. Ernestico Reyes, buenos días. Rolando Pérez de Corcho, buenos días. Justo Ortega, buenos días. Babi Travieso dice criminales. Justo dice qué horror. Ya te saludé, Rolandito. Roilán dice, ¿cómo se va a escuchar si no te callas? No, mi amor, tuve que hablar porque no se escuchaba, era al revés. Artecalle Art dice, seguro tenemos que unirnos, ya no más comunismo, basta, está demostrado que no funciona ese sistema. Dani Rojo, buenos días. Dice, la lucha armada es el único camino. Bueno, Dani, ¿cuándo vamos para Cuba con las armas en la mano? ¿Y cuánta gente tenemos? ¿Dónde está el ejército, Dani querido? Ya hemos hablado de esto. Ya en el 61 lo intentamos. Después en el Escambray. O sea, el ejército de ellos es mucho más grande. Ese es un campo de batalla en el que siempre perdemos. Porque desgraciadamente los Estados Unidos nunca ha querido prestar su ejército para eso, y los cubanos no tenemos un ejército. Entonces, tumbemos ya el argumento de las armas, porque es una pérdida de tiempo. Y además un llamado a la inacción, porque como en la vida real no podemos ir a matar a nadie porque no tenemos ejército, ni tenemos nada, pues si tú dices, ay, las armas es el único camino, bueno, entonces nos sentamos aquí, ¿no? Hasta que llegue el ejército del cielo. Pedro Marrero, buenos días. Didier Cruz, buenos días. Mayra González, buenos días. Eduardo Viar, buenos días. Luz María Piloto Romero, buenos días. Babiliu, inicio de semana. Feliz inicio de semana para ustedes y todos los que la seguimos. Gracias. Alberto Fuentes, buenos días. Eduardo Viar, ya te saludé. Omar Gamonzo. Eduardo Morel. José Ramos. Alfredo Miranz. Dice, muchas felicidades, buenos días, gracias. Noel Sordo, buenos días por la mañana. Nelson Rodríguez, Freddy de la Cruz, DCD Spengler, Joannis Lemes, tengo que pasar por tu muro.
Alex Hernández, que fue el que hizo el primer comentario. Saludos para Barbarita y Liu Santi Esteban. Gracias. Buenos días, Miguel. Te puedo escuchar en YouTube, pero aquí en Facebook no. Me dice Darian Viera. Bueno, a lo mejor el reportaje se escuchaba bien en YouTube. No entiendo cuál es el misterio de eso. Bueno, vamos a no enredarnos porque tengo poquito tiempo y quiero ponerles ahora lo siguiente. Mientras que Raúl Castro quita casas a los cubanos libres nos unimos para ayudar a nuestros compatriotas en Cuba. Y esto fue lo que sucedió con Emma, una abuelita cubana que vivía en pésimas condiciones en La Habana y que Cubanet le hizo un reportaje de las condiciones horrorosas en las que vivía con sus nietecitos huérfanos y su hija discapacitada. Emma estaba en una situación precaria con sus hijos y su hija y sus nietos. Y al ver esto, un muchacho joven que no aparece nombrado en el reportaje de Martín Noticias, y eso es algo que no me gustó. Martín Noticias siempre hace reportajes magníficos, pero en este en específico no menciona a Paparazzi Cubano, Alain Rodríguez, Paparazzi Cubano, que fue quien vio el reportaje de Cubanet y se decidió buscar a Emma, la abuelita, en La Habana. Y empezaron a reunir dinero para comprarle una casa a la abuelita Emma. Y finalmente, a pesar de muchas críticas, de muchas dudas, de mucha locura que nosotros tenemos los cubanos, a veces con razón, pero la realidad es que Alain logró con una página de GoFundMe que una amiga le abrió aquí en los Estados Unidos, se reunieron miles de dólares para comprarle una nueva casa a la abuelita Emma, a sus nietos y a su hija. Miren esto y compartan para que ustedes vean cuál es la diferencia de lo que los ciudadanos libres pueden hacer cuando quieren hacer algo, no lo que hace la dictadura que destruye casas. Nosotros podemos construir a Cuba desde cero. Compartan. La abuelita Emma recibe casa de exiliados cubanos. Una abuela cubana recibió una verdadera sorpresa después de vivir más de una década en una casa declarada inhabitable. El régimen castrista la había abandonado a su suerte, pero gracias a la solidaridad del exilio cubano, la vida le cambió. Grisel González tiene esta historia que publica Cubanet. Ese era el sueño de mi casa para estos bebés, mira, que ya tienen 10 añitos. Emma Rosa Águila pasó más de 10 años viviendo en el terreno pantanoso de este río junto a sus dos nietos huérfanos de padre, uno de ellos sordo mudo y con una hija discapacitada. Por el río corren aguas albañales y la crecida del mismo había tupido las tuberías de la casa. No tenían baño sanitario y los niños se bañaban al lado de la puerta del cuarto. Pero gracias al diario digital Cubanet, que hizo pública su historia, la vida de esta familia cambió. Después de la noticia, todos comenzaron a empacar. La casa donde vivían no cumplía siquiera con las condiciones básicas de seguridad. Hace más de 10 años se reportó el caso y el régimen cubano jamás ofreció asistencia. Ya, perfecto, ya no queda nada. Termina ahí y nos vamos. Se cerró un capítulo con la ayuda de muchos en el exilio. Y en este camión viajan los tres, cargados de sueños e ilusiones. La llave de mi casa. Me siento muy bien, de salud principalmente, y muy contenta porque nunca pensé lograr tener una casa como esta. La casa tiene dos cuartos, uno arriba en alto y uno en bajo, el baño lindo, la cocina preciosa, una sala, una terracita techada arriba. Estoy agradecida a Cubanet, gracias a Dios. Y se compró la casa y estoy muy feliz. Y le agradezco a todos, todos, a todos. Y le doy muchas gracias a todos que me ayudó, a todas las personas que aportaron su dinerito. Que Dios le dé mucha salud a todos porque fueron buenos conmigo. Hoy tienen un techo con las condiciones necesarias para vivir. Grisel González, Martín Noticias. Qué bonito. Qué cosa tan bonita, de tantas cosas feas que uno tiene que reportar, me llena de placer, me llena de felicidad, de satisfacción poder reportar que la abuelita Emma, gracias a Cubanet, gracias a Paparazzi Cubano, gracias a un grupo de cubanos en el exilio,
de esos cubanos que no tienen derecho al voto ni derecho a nada, que les dicen excubanos y que somos gusanos, mercenarios, etcétera, etcétera. Esos cubanos se unieron y le compraron una casa a esta señora. Y había mucha gente dudando de si iban a comprar la casa, de si no la iban a comprar, de que si paparazzi se estaba robando el dinero. Todas esas cosas se llegaron a decir, pero aquí se vio cómo se le compró la casa a la abuelita Emma. Y es que el poder que tienen los ciudadanos independientemente, cuando se unen las personas, cuando desean hacer caridad, eso es más fuerte que cualquier estado y es más efectivo que cualquier estado. Y si esto fuera algo que se pudiera hacer en toda Cuba, si las donaciones se permitieran que entraran, como vamos a estar hablando en estos días de todavía damnificados del huracán Irma que están sin casa, sin nada, si todo eso se permitiera, Cuba fuera completamente distinta. Y los ancianos en Cuba y los niños en Cuba no tendrían que estar viviendo las condiciones pésimas en las que viven. Tengo a YouTube por acá. Tengo mi gente de YouTube acá. Richard Sardú, buenos días. Las Vegas, Estados Unidos, buenos días. Dice, hola Luke, qué adicción a este programa tengo. Gracias por estar ahí. Bertoli, buenos días. Dice, sí, se meten aquí a hacer ofensas personales y nada de argumentos. Eso es lo único que saben, cómo defender lo indefendible. Se refiere a los troles, imagino. Reinaldo Oquendo, buenos días. Dice, los Castro hicieron un pacto con la élite mundial y por eso es que están en el poder y nadie los toca. No me parece. Ena Navarro dice, buena propuesta. Jorge, ¿por qué no opinan de estos desalojos? Ah, dice Jorge, es que Jorge le estaba preguntando a un troll que se llama Nereida, le dice, ¿qué opinas de los desalojos en el paraíso socialista? Esto es uno de los temas de esa sección que tenemos aquí, que un troll me explique eso de los desalojos. Ay, perdón. Jorge Águila dice, en Cuba todo es una ilusión creada por los Castro con su discurso de que el pueblo es el dueño de las propiedades, más un engaño de los dictadores. Abajo estos esbirros, dice Ena Navarro y sus troles que apestan. Alexander Zacarías dice, hola Liu, yo sí lo escucho bien, saludo y abajo los Castro. Aquí de nuevo, infladora contrarrevolucionaria, me dice Nereida Ramos, Nereida mi vida, pero a ver, inflar significa mentir, ¿verdad? Y yo no he dicho ninguna mentira, te he puesto aquí el reportaje de la gente que le quitaron sus casas. Te he puesto aquí el reportaje de una señora que le compraron una casa. Entonces no hay nada inflado, querida. Todo está ahí con pruebas. Hola, amiga, dice Dunieskis Enrique. Sonia Vaz dice, se oye bien. Cubano 100% dice, no se escucha. Es que el video tenía un problemita. Jans Leo, buenos días. J. Crane Services, buenos días. Ya lo saludé. Ernesto López, buenos días. Quería saber si tenías el conocimiento de una isla que Fidel les regaló a los alemanes. Busca el vídeo en YouTube. Algo he oído de eso, tengo que averiguar. Dice Sonia Vaz, muy buenos días, Liu. Te espero todas las mañanas por las buenas noticias y tu buen programa. Gracias, muchas gracias por la sintonía. Compartan, por favor. Y ahora vamos a poner lo último porque me tengo que ir. Y tengo reportaje de José Daniel Ferrer García, que le pregunta a los cubanos lo que Raúl Castro no quiere que digan en la cumbre de las Américas. Y por eso no los deja viajar ni a Gorky, ni a Lía Villares, ni a Donis Millán, ni a Ilian Hernández, ni a Berta Soler, ni a María Cristina Labrada, ni a Mel Oliva, Carlos Amel Oliva. O sea, hay cientos de personas en Cuba tratando de asistir a la cumbre de las Américas, pero no pueden. En su lugar van a enviar a jóvenes deportistas, luchadores grandes, fuertes. Parece que ellos piensan que van a unas olimpiadas o un mundial de boxeo, no sé. Alguien tiene que refrescarles la cabeza y las autoridades de Perú tienen que ponerse las pilas. Aquí está el reportaje de un Paco sobre la corrupción en Cuba. ¿Qué opina la gente de a pie de si hay o no hay corrupción en Cuba? Que un troll me hable de esto. Comparte. El régimen tiránico de Raúl Castro está tomando todas las medidas para impedir que demócratas cubanos asistan a los foros a donde han sido invitados en Lima, Perú, durante el desarrollo de la octava cumbre de las Américas.
como el régimen quiere evitar que la voz del pueblo llegue a estos foros, la Unión Patriótica de Cuba ha decidido entrevistar, darle voz a decenas, a centenares de cubanos sobre diversos temas y sobre todo sobre el tema de la gobernabilidad democrática y la corrupción. ¿Hay corrupción en Cuba? Bueno, de hecho, la corrupción en Cuba es una cosa que a diario la vemos. Pulula la corrupción en Cuba. ¿Por qué? Porque este gobierno, que nunca ha sabido solventar las necesidades del pueblo, ha conllevado a que el pueblo poco a poco se vaya corrompiendo. ¿Corrupción en Cuba? Sí. ¿Sí hay? Sí. Entienda mi silencio. Sí. 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 ¿Consideras baja, media o alta la corrupción en Cuba? Bueno, en realidad la corrupción en Cuba es a nivel general. Lo que pasa es que cuando tú miras, a veces uno cree que la corrupción está en el pueblo. El pueblo simplemente está participando en parte de esa corrupción. La corrupción fuerte está en niveles superiores. Y al estar en niveles superiores es una corrupción fuerte, no una nivel, es una corrupción media, es una corrupción alta. Eso está... ¿Alta? Alta. Muy alta. Muy alta. Muy alta. ¿En qué niveles hay corrupción en Cuba? ¿En funcionarios de bajo nivel, de nivel medio o en las altas esferas del gobierno? Bueno, chico, yo te diría que la corrupción está a nivel general. Yo sí entiendo lo que pasa es que uno a veces habla, la verdad, la realidad. Mientras más alto, peor. Bueno, yo creo que en las altas esferas del régimen es donde más corrupción existe. Mayormente en las altas esferas del gobierno. En las altas esferas del gobierno. En las altas esferas del gobierno. ¿Dónde es más difícil combatir la corrupción? ¿En una dictadura o en una democracia? De hecho, fíjate, a las dictaduras se le hace fácil una cosa, controlar el pueblo, controlar al pueblo, tenerlo sumiso. Y al hacerlo de esa manera, tiene un pueblo que no es capaz de reclamar nada. No hay sindicato capaz de reclamar nada, porque todo lo tiene esa dictadura a su conveniencia. En los países democráticos tú puedes ver, eso se nota. Ahora mismo en Perú, con el presidente Perú, ahí se denotó que había corrupción inmediatamente que hizo el pueblo y que hizo el órgano judicial. Tomaron medidas. La dictadura sí está cabrón. En Cuba, ¿hay una dictadura o una democracia? Bueno, hermano, eso es una pregunta que a veces uno, no sé, la responde, pero eso creo que el mundo entero tiene que darse cuenta del sistema que estamos viviendo. Cuando tú ves un país donde no hay unas elecciones democráticas, donde tú no puedas reunirte libremente, como dice los postulados de la Carta de los Recursos Humanos, de los Derechos Humanos, ¿te das cuenta? Donde tú no puedas decir a plenitud tus posturas ideológicas, tus posturas religiosas, no es más que una dictadura. No hay democracia en Cuba. No hay democracia en Cuba. Bueno, no hay democracia, hay dictadura, hay corrupción, sobre todo en las altas esferas, hay corrupción en todas partes. Mis amigos, me tengo que ir. Pablito empezó la escuela hoy otra vez, ayer me acosté muy tarde con ese debate entre Eliezer Ávila y Yadira Escobar, entonces hoy me atrasé un poquito,
pero mañana vamos a romper puntualmente. Vamos a estar hablando con Babi mañana. Babi, te mando muchos besos. Mi amor, hoy no voy a poder, no tengo tiempo. Quiero decirles un par de cositas antes de irme. Recuerden que este domingo 15 de abril estoy en Miami, frente a Cuba 8, en la pequeña Habana, a las 2 de la tarde, para protestar contra Raúl, contra Canel, contra Huevo en Polvo, contra El Descaro, contra la psicóloga loca, el luchador que van a llevar a la cumbre. Vamos a protestar contra todo el descaro que hay en Cuba. No reconocemos ese gobierno, no nos representa el PCC. Queremos un plebiscito vinculante para cambiar el sistema. Así que voy para allá en contra de todo eso y a favor de Cuba Decide. Domingo 15 de abril en Cuba 8 a las 2 de la tarde. Ahí los espero. Síganme en todas mis plataformas. Facebook, YouTube, Instagram. Hay un documental buenísimo que se llama Los Pueblos Cautivos de Cuba en mi canal de YouTube. No se lo pueden perder. Mi Isla Prisión, Plantados. Puse unos cuantos documentales. Los invito a que pasen por ahí. Suscríbanse y nos vemos mañana a las 7:15 de la mañana. Esto es Despierta Cuba. Yo soy Liu Santiesteban. Los quiero mucho. Feliz comienzo de semana. Besitos, besitos. Compartan.